Crecer y abrir nuevos ciclos implica irremediablemente tener que cerrar otros, o al menos ponerlos en pausa, especialmente si no se pueden compaginar por incompatibilidad de horarios. Esto último precisamente es lo que le ha sucedido a Francisca LaChapelle, quien parece que ha tenido que poner en stand-by su participación en el programa de televisión Despierta América, o Univisión. A partir de este lunes ya no la veremos al aire debido a que le salió una jugosa oportunidad de trabajo en México. Emocionada por esta nueva aventura laboral que inicia esta semana, pero sin poder aún revelar demasiados detalles, la carismática presentadora dominicana compartió el pasado domingo la feliz noticia con sus más de 2 millones de seguidores de Instagram. Estoy en México porque salió una oportunidad de trabajo, pero la oportunidad de trabajo no es para mí, es para Mela la Melaza, informó LaChapelle por medio de su perfil de Instagram. A Mela, el carismático personaje que la guapa conductora interpreta desde hace años y con el cual se dio a conocer en 2015 a través del reality Nuestra Belleza Latina, Lea. Llegado su momento de triunfar, señores, y ella me pidió que hiciéramos una pausa en nuestros problemas y que la acompañara a México a representarla, expresó la presentadora de 29 años. Suscríbete a nuestro boletín. La nueva aventura profesional de Mela la Melaza en México tendrá muy ocupada a LaChapelle durante los próximos días, semanas, por lo que la conductora no podrá cumplir con sus compromisos en Despierta América desde Estados Unidos como hasta ahora lo ha venido haciendo rigurosamente. Yo voy a estar, creo que un poquito perdida, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para no desconectarme tanto, pero es que es mucho trabajo el que vamos a tener aquí, explicó sin dar apenas detalles del proyecto que le espera en México. Ella, refiriéndose a Mela, les va a dar los detalles después de qué se trata, lo que está haciendo y todo eso. Yo no puedo decir nada porque después se molesta y me mata, pero ella les va a decir exactamente de qué se trata después en un video, o me imagino que ella hará un live en su Instagram o en su Facebook, no sé, ustedes saben que ella es media complicada, detalló Francisca. Ignoramos si la ausencia de LaChapelle en Despierta América será absoluta o la conductora hará conexiones con el matutino de Univisión desde México, como cuando estuvo grabando años atrás la telenovela de Televisa Despertar Contigo. Pero de una cosa estamos seguros, todos la vamos a extrañar muchísimo ya que ella aporta mucha luz y carisma al programa. Regresa pronto Francisca.